colaboradores de diferentes áreas de la compañía, buscando aportar un granito de arena para transformar la sociedad, se vincularon al programa de voluntarios Mayagüez, que permitió que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, quienes forman parte de la Fundación de Arte de Candelaria, vivieran un día especial en el Zoológico de Cali. Ha sido un día excelente, yo creo que para todos muy gratificante, porque hemos compartido con ellos, con las personas con discapacidad, con los padres de familia, entre nosotros los voluntarios. Es una nueva forma de sentirnos que somos beneficiados y que de alguna manera podemos retribuirle a la sociedad. Yo creo que ha sido una experiencia excelente para todos los que hemos asistido el día de hoy. Estamos invitando a todas las personas de Mayagüez para que se sigan vinculando a esta iniciativa, que es de beneficio para todos. El programa de voluntarios Mayagüez en esta oportunidad apoyó el trabajo social que desarrolla la Fundación de Arte del municipio de Candelaria y preparó un día especial para todos sus integrantes con el objetivo de fomentar su alegría, motivación y creatividad a través del contacto con la naturaleza y la diversidad de especies animales. Pues la verdad, la iniciativa surge ante la necesidad de agradecer de alguna manera todas las bendiciones que tenemos de Dios en el día a día, tratar de compartir un poco, y la verdad es que uno cree que uno es el que está ayudando a las personas, y cuando tiene actividades tan bonitas como esta entiende que la ayuda es recíproca, porque todos crecemos y todos la disfrutamos muchísimo. Me ha parecido excelente y muy buena colaboración de parte del Ingenio Mayagüez y todos los integrantes que han venido a colaborarnos para que los niños disfruten este encuentro, ¿no? Un encuentro con todos, la familia, los niños, una recreación, me parece muy bueno. Un buen número de colaboradores impulsaron esta jornada y vivieron momentos especiales con los integrantes del grupo, compartiendo con cada uno de ellos una sonrisa y sirviéndoles de guía durante el fascinante recorrido por el zoológico. Mi amigo es Daniel Cortés Benavides, anda con la mamá Gloria, ya somos muy buenos amigos. Al principio estaba un poquito inquieto, ya a través de la jornada, la mañana ya me fue cogiendo un poquito más de confianza, más cariño, igual que yo a él. Ya quedamos comprometidos de que lo va a seguir visitando en la casa de él, porque no, la idea no es solamente compartir este día, sino que sigamos de aquí en adelante un vínculo mucho más estrecho para que nos podamos ayudar mutuamente. Esta jornada ha sido muy chévere para nosotros, puesto que no tenemos esta oportunidad de traerlos a ellos, tanto por su discapacidad. Entonces, la pasamos muy chévere, muy bien todo. Estamos muy contentos y muchas gracias por todo. El programa de voluntarios Mayagüez se enmarca dentro del compromiso de responsabilidad social de la compañía y se centra en proyectos realizados por los colaboradores, quienes ofrecen parte de su tiempo con el objetivo de realizar una acción social. El programa me parece que es una oportunidad que tenemos para poder contribuir con nuestro tiempo, que me parece el aporte más valioso que le podemos prestar a la comunidad. Pues en particular ahorita que estoy con Auraneli, y la decisión que tomé fue porque de pronto en el pasado nunca había tenido la oportunidad de tener espacios que me permitieran aportar mi tiempo y mi colaboración para una causa tan bonita como es esta. A pesar de que yo tengo dos hijos, veo en ellos unos niños indefensos que necesitan y que deberíamos, no solamente yo ni la compañía nuestra, sino todo el mundo, ver los ojos en este tipo de personas. El programa Voluntariado Mayagüez no solo consigue un bien social, sino que refuerza los valores corporativos en cada uno de los colaboradores y directivos, al mismo tiempo que se fortalece el sentido de pertenencia por la compañía. Me gustan estos programas, por eso desde el primer momento que vi que Mayagüez estaba gerenciando este proyecto, me animé a participar en él. Y realmente primera vez que tengo la experiencia aquí con los niños, con Fabiana. Muy interesante, primera vez, y excelente, le he pasado muy bueno, y tenemos que seguir adelante con este proyecto. Mi acompañante se llama Oscar ha estado conmigo hoy en el zoológico. Él y mi esposa y yo estuvimos con él, fuimos sus compañeros.
y yo creo que Oscar se ha sentido muy bien. Oscar la ha pasado muy bien. Mira la cámara, Oscar. Para el Mayagüez, que de corazón les agradezco el haberse vinculado, y a los voluntarios, que el Señor los bendiga y que sigamos unidos. Mayagüez recoge en su misión y valores corporativos su compromiso social, el cual se hace visible a través de las políticas y acciones de responsabilidad social empresarial que impactan positivamente en las comunidades de su área de influencia. Mayagüez, energía en evolución.